todos para escuchar y analizar lo que el Señor nos va a decir en este momento a través de sus Santas Escrituras. Y vamos a hablar sobre cuando nosotros queremos dejar las cosas que ya no nos sirven, ropa, los zapatos, algún mueble, algo que ya nosotros vemos como que ya no nos es útil, no nos es útil, y nosotros queremos eso, desecharlo, echarlo a un lado. ¿No es así? Constantemente nosotros estamos renovando un mueble, una ropa y cualquier otro artículo que nosotros tenemos. Pero vamos a ver lo importante que es también para nosotros, y hay tantas personas que necesitan escuchar la palabra que vamos a hablar hoy de nuestro Padre Celestial, y es el desechar las cosas pasadas. No solo es la ropa y artículos, es también cosas de nuestra vida, de nuestra vieja manera de vivir. ¿Cuántas veces nosotros vemos a personas que están condenándose constantemente porque hicieron esto, porque hicieron lo otro? Tantas cosas de su pasado. ¿Y qué nos dice Dios sobre nuestra vieja manera de vivir? Que nos está tronchando el presente y nos va a afectar enormemente nuestro futuro. Porque recuerden que nuestro futuro depende de lo que nosotros hacemos ahora en el presente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el enemigo, Satanás, le pone en la mente a las personas: mira, tú quieres hacer esto ahora, pero acuérdate de lo que tú hiciste en el año tal, el día tal, en el lugar tal. ¿Y qué dice Dios? Que es el que le va a repostar todo lo que el enemigo nos quiere hacer ver a nosotros. Y vamos a ver, va en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí yo les traje para que vieran la nieve. La nieve, qué bonita es la nieve. Blanquita, no sé si ustedes lo pueden apreciar bien ahí. Blanquita la nieve. Así es como nuestro Padre Celestial nos dice que va a dejar el pasado, el pecado, blanco, así como la nieve. Como estos copitos de nieve, tan lindos. Recuerden que aquí en Alaska ahora estamos en el invierno. Y ya tenemos nieve por todas partes. Y así como está ahí la nieve, así será. Así será. Y no solo así como la nieve de blanco, sino que después se derrite. Después se derrite y ya no queda ni nieve. Ni la nieve queda. Así que mire cómo el Señor nos dice que esa vieja manera de vivir ya se termina. Y como haya sido el pecado, blanco como la nieve, así lo va a dejar. Así lo va a dejar. Y así es como cualquiera que esté escuchando en este momento esta prédica puede saber que si usted cometió delitos en el pasado, si usted está arrepentido de verdad de corazón, Dios le hace una persona nueva. Y Dios le va a dejar su pasado oscuro, blanco como la nieve. Y vamos a ver más pasajes que el Señor nos habla sobre nuestra vieja manera de vivir y cómo podemos cambiar y ser nuevas criaturas. Y vamos a leer ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 43, ahí mismo en el versículo 25. Dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, si Dios, que es nuestro creador, dice que no se va a acordar, ¿por qué vamos a prestarle oídos al enemigo cuando nos está recordando lo que hicimos, lo que pasó, lo que dijiste, lo que pasó, la envergadura que tuvo, todas esas cosas, si de verdad ya se está arrepentido de todo eso? Aquí le debemos de escuchar, aquí le debemos de prestar nuestra atención, ¿a Dios o a Satanás? A nuestro creador, porque Él nos trajo
y él nos quiere recoger otra vez. Aquí estamos en un periodo de examen, de pruebas que estamos pasando. Todos pasamos pruebas de distintas formas, pero distintas pruebas, pero todas pruebas. Y lo que nosotros hagamos aquí, en este momento, ya después de nuestro nuevo nacimiento, porque esto es de la vieja manera de vivir, Dios nos va a quedar blanquito como la nieve. Blanquito. Y vamos a ver más pasajes. Hay muchos en la palabra, hay muchos. Yo nada más que les traje unos cuantos. Pero usted puede buscar cómo es el nuevo nacimiento, cómo es la nueva vida en las personas, en los cristianos. Y aquí vemos en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, vamos a leer los versículos 18 y 19. ¿Qué dice? ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si ya, cuando una cosa ya muere, ya deja de existir. Sin embargo, ¿qué trabajo a veces les cuesta a muchas personas? Perdonarse a sí mismo y dejar las cosas pasadas donde tenían que estar en el pasado. Y no volver otra vez a recordarlo. Y cuando le traen a la mente y al oído, hiciste esto, hiciste lo otro, esto, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y recuerde siempre de decirle a esa persona que le puedan estar condenando que ya usted es una nueva criatura. Y que usted a quien tiene que prestarle oído y atención es precisamente a Dios, a Cristo. Y que su mente, usted está trabajando y luchando para tener la mente de Cristo. Porque nosotros debemos de seguir creciendo, como dice Pablo, crecer hasta la estatura del Hijo de Dios. Y nosotros no debemos nunca de prestarle atención a quien le está constantemente a uno condenando. Y si te es esto, y si te es lo otro, en el año tanto. No, señor. Recuerde, blanquito como la nieve. Blanquito como la nieve es que nuestro Creador nos perdona. Todos cometemos errores, todos cometemos a veces cosas que después nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Cosas que a veces las personas dicen, no, pero eso es una cosa muy fuerte, muy grande. El otro, no, eso es una cosa más leve, pero mire, para Dios lo que está mal. Nosotros somos los que ponemos los límites, que esto está mejor, esto no está tan malito, pero Dios no, nuestro Creador, lo que está mal, si la persona está arrepentida de verdad, ya todo se terminó. Ya una nueva criatura, y mire, condenándose a la persona no puede avanzar. No puede avanzar porque esas cosas que él tiene en la mente le va frenando para poder seguir luchando por la vida, seguir luchando para llevar a feliz término lo que quiere hacer. Y cómo de verdad quiere la persona cambiar y ser incorporado a la sociedad. Hasta los delincuentes se les incorpora a la sociedad. ¿Por qué entonces una persona que ya está arrepentida del pasado, de lo que hizo, y quiere regenerarse y venir a los caminos del Señor y estar en la brecha con el Señor, va a estarse condenando por las cosas viejas que hizo en el pasado? Recordemos la vida de Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo era anteriormente y cómo llegó a ser después. Vamos a ver otro más. Segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No queda nada que quede condenando a la persona. Por lo menos Dios no le está condenando. Si hay alguien que está escuchando que se está condenando por cosas del pasado, déjeme decirle que usted solito se está condenando. Porque Dios no le está condenando. Porque ya Dios vio su corazón, vio ya que está arrepentido y ya es una nueva criatura, ya las cosas ya pasaron. No vamos a seguir siempre machacando lo mismo con lo mismo y agregándolo un poquito más. No, ya las cosas que quedaron atrás. Si no fuera así, Dios no lo diría aquí.
Y fíjense, los versículos que les estoy diciendo, hay muchos más, porque cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo digo, ¿cuánto hay para poner más? Podríamos estar leyendo muchísimos más. Vamos a leer este último, pero recuerde, puede buscarlo en la Biblia, que hay muchísimos temas más. Isaías, en el capítulo 43, los versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez Dios hará misericordia. Porque como leímos anteriormente, ¿qué Dios como tú que tienes tanta misericordia con cada uno de nosotros? Dios no nos odia. Dios no le odia a usted ni a mí ni a nadie. Dios no es un Dios de odio. Dios es un Dios de amor y de misericordia, que lo demostró desde que envió a su Hijo a morir en la culpa, a pagar el pecado y la culpa de todos nosotros. De todos nosotros, no solo de usted solo, no, de todos, de todos, de toda la creación. Por eso es que recuerde que usted, yo y todos, cuando estamos arrepentidos de verdad, de corazón, Dios nos tiene así, blanquito como la nieve, blanquito como la nieve. Así estamos todos ante Dios. Y recordemos que le invito para que usted analice, para que estudie sobre el perdón de Dios para cada uno de nosotros, para su creación. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos, como siempre, por el único Dios. Y estaremos presentes, usted y yo, entre Dios. Dios le bendiga. Thank you.